Dulce Briceño se encuentra preocupada por la salud de su hija, la presa política María Ruiz Briceño, quien se encuentra enferma en el sistema penitenciario La Esperanza. Soy la madre de María Ruiz Briceño, presa política. El 13 de julio fue capturada el día de la conmemoración de la masacre de la Divina Misericordia. Y ya las madres no aguantamos tanta represión que este gobierno nos está haciendo. Vamos a hacer piquete, estamos dispuestas a marchar por una Navidad sin reos políticos. Me le están haciendo represalias, en estos días me le quitaron los platos. Mi pobre hija ahí estuvo varios días sin comer, ahí le prestaron un plato, pero esto ya no se aguanta. Ella quiere la libertad para Nicaragua. Ella mandó unos audios, pero no lo he podido compartir. Pero ella dice que va a resistir, aunque le hagan lo que le hagan, ella va a resistir, que ella está presa físicamente, pero su espíritu es libre y ella va a seguir protestando desde donde está. Tiene problemas de la piel, tiene problemas en las canillas. Lo que le aceptan son paquetería, pero otro tipo de comida no. Doña Dulce Briceño mantiene viva la fe que en Nicaragua se vivirá una Navidad sin presos políticos. Yo quiero la libertad para mi hija y para todos los presos políticos. Una Navidad sin presos políticos es difícil porque es un viaje largo, somos desde arriba y tenemos que viajar. Pues nosotros somos pobres, viajamos en bus. Y yo hasta solo el día de visita le puedo llevar lo que necesita, lo que podemos darle. Acompaña el dolor de las demás madres porque este es duro y tenemos el mismo dolor. Para Noticias 12, Castalia Zapata.